Thank you.
Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante usted, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi vida y culpa. Por esto ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Ante Dios nuestro Señor, que ofrece esta misa en honor a San Judas Tadeo. Pedimos también en acción de gracias por el cumpleaños 84 de la señora Juana Flora Domínguez Bustos. Pedimos por todos los que se encomiendan a San Judas Tadeo, con todas estas imágenes que han traído a bendecir, para que por intercesión de San Judas Tadeo los atienda en sus necesidades. Dios nuestro, que por medio de los santos apóstoles nos concediste llegar al conocimiento de tu nombre, concede bondadoso por intercesión de los santos Simón y Judas que tu iglesia crezca continuamente por el aumento de los pueblos que creen en ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar. Se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Era Simón, a quien llamó Pedro, a su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo él en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades.
Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Damos un aplauso a San Juditas en este día de fiesta. Que Dios nos recibe en el cielo. Thank you.
Los chinelos improvisados. Gracias.
¡Este papá! ¡Este vieja!
las ganas. Si la mueve la ciudad, quiero el alma. Las personas más importantes en un caripeo son los jinetes, son los hombres que arriesgan la vida. Ahora sí, reglan un aplauso fuerte para ellos. Venga ese aplauso para mis jinetes, que se lo merecen bien y bonito. Y bueno, pues vamos a pasar al jefe de la palomilla, también en las Escuelas Unidas, de mi compa el Toby. Véngase mi Toby, también usted tiene que estar acá, pues como de que no, si es el hombre encargado de traer las jinetes por ahí a donde se contrata, ¿verdad mi Toby? ¡Ey! Y tu camisa, Tommy, no alcanzaste. Ah, sí, no te dio tiempo. Ándale, güey. Bueno, pues ahí está ya, mis amigos. Ya llegó el gallo. Ahora te canta. Ya llegó el gallo. Ya llegó el gallo. Échale, mi corita. Venga, mijo. Ahí está. Para que se vea bonito, sí señor, ahí está el corito aguantando los reparos del estrés. Y bueno, pues ahí está la historia escrita, señores, para poner ahí los cuerpos, ahí te lo movieron, ahí se baja el corito, échenle un aplauso, échenle un aplauso. Sí, amigos, enfrente del cajón, la toquilla de Villa Guerrero. Ahí lo vemos ya acomodándose poco al paso. Ya lo vemos ahí preparándose, porque se ven los lomos del Maserati. Ahí está ahí el toro sintiendo la presencia del jinete, ahí quietándose. Y bueno, pues ahí está la toquilla acariciando el pretal. Ahí lo vemos ya metiendo la mano derecha entre el cuero y la riata. La vuelve a sacar. Parece que ya está todo listo, así de que no se me distraiga. La mirada fija en el cajón, atentos a la jugada. La toquilla de Villa Guerrero. ¡Listo! ¡Fuerte, papá! ¡Epa! Y ahí está la salida de este Maserati. Y ahí está la toquilla llevándose la bomba a una mano. Se anda yendo, lo anda jalando, sigue peleando. ¡No se va! ¡Sí se va! ¡Ahí se va! ¡Cuidado! ¡Hay peligro, señores! ¡Hay peligro! ¡Hay peligro! ¡Venga, cuidado! ¡Échale la mano! Atentos a la jugada. La toquilla de Villa Guerrero. Listo, fuerte, papá. ¡Epa! Y ahí está la salida de este Maserati. Y ahí está la toquilla llevándose la bomba a una mano. Se anda yendo, lo anda jalando, sigue peleando. No se va, sí se va. Ahí se va. Cuidado, hay peligro, señores. Hay peligro. ¡Hay peligro! ¡Cuidado! ¡Échale la mano! ¡Ay! Ahí está el Maserati sembrando el pánico. Vamos a ver ese poder que trae en la Escuela Judicial de Pueblo Viejo, en los lomos del Megatron. ¡Y señor, venga, venga! Ahí se prepara el judicial, se acomoda, lo mide, lo caza. ¡Épale, venga, viejo! Ahí está a punto de dar el centón. Bueno, pues vamos a ver qué sale. ¡Puerta, compa! ¡Agárrese, mi judicial! ¡Ahí está el Megatron! Retorciendo el carril, reparando al frente, sintiendo el peso de escuela de ese judicial de Pueblo Viejo. ¡Gorrioncito! Con la mano derecha, metida entre el cuero y la riata. Ahí lo vemos, esperando tener el toro a modo. Ahí lo vemos, esperando tener el toro centradito. ¡Y vámonos, dijo! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver si contesta el cura! ¡Le contesta el sacristán! ¡Puerta, compa! ¡Ahí le va la vuelta! ¡Ahí le va la vuelta, viejo! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver si contesta el cura! ¡Le contesta el sacristán! ¡Puerta, compa! ¡Ahí le va la vuelta! ¡Ahí le va la vuelta, viejo!
Que cuidan, detalles que hay que cuidar. Hay una de las cartitas de 50 para mí, seguramente ya quedan poquitas. ¿Cuántas se quedan? ¿Dos? Cuatro, cinco. El Tommy ya terminó. Ahora, quedan cinco cartitas de 50 para mí. Bajarse en el centro del ruedo, ahí se prepara, destraba la escuela y ahí se baja. ¡Echa! Algo quiere el Malborito, que no se cuelgue el toro, dice, mete la cabeza derechita. Ahí va el Malborito, ahí está el Malborito, pisándole el lomo al toro, a ver si no se cuelga. ¡Cómpale! ¡Fuerte, papi! ¡Vaya! ¡Ahí está el Malborito! ¡Ahí va, mis amigos! ¡A una mano la monta! ¡Se ve elegante, se ve bonita! ¡Este es el Malborito! ¡Sí, señor! ¡Bien por ser mi Malborito! ¡Bien, viejo! ¡Ahí está peleando! ¡Era más! Pocas montas se ven a una mano ya. ¡Ay, cuidado! ¡Mira nomás! ¿Está bien? ¿No te pegó en la cabeza? Sí, le pegó, ¿cómo de que no? ¡Cuidado! ¡Salud, banda! ¡Ese cartucho! ¡Hola, mis amigos! ¡Viene! Una boya. Tiene que estar más abajo, no puede aventarse como en los petales de lazo, no, ahí no. Ahí tiene que asegurar bien primero las pinzas que son sus manos, y ya de ahí, mis amigos, les cuela el pecho. Así de que hay que esperar que el toro le dé la oportunidad. ¿David, ya montas el gran cartucho? ¡Órale! ¿Sí? Bueno, yo quiero el aplauso fuerte, bonito, como de que no haya. ¡Aplauso! ¡Ese aplauso! ¡Eso! ¡Venga, desobediente! ¡Venga, viejo! Ahí viene ya el desobediente, listo, puesto, dispuesto. Ahí lo veo en las alturas, acomodándose poco al paso. Ahí está ya. El desobediente, viviendo de encocillar a este demonio negro. Cuidado, cuidado, el toro empieza a sentir al jinete. El toro empieza a inquietarse. Ahí viene el desobediente. Ahí viene mi desobediente. Vale, ahí se prepara. ¡Vuelta, compa! ¡Y agarra ese viejo! ¿Por qué lo va? ¡Ahí le va la vuelta! ¡Le va la vuelta! Espectacular, sí señor. Ahí se prepara.
desobediente. Ahí está. ¡Ay, eso merece! Venga. Ahí está. Trabajando para dejar el toro acomodado. Ahí están trabajando para que el toro esté en posición de monta. Ahí el jinete quiere un poquito de puerta. Vamos a ver si se le da. Ahí está, mi sabio. ¡Alta, compa! ¡Ápale, mi toquilla! ¡Ay! ¡Qué bonito repara este meteorito! Y ahí está la toquilla, haciendo de la monta un espectáculo nomás. Ahí está, mis amigos, echando la cintura, aguantando reparos. Y ahí se quedó. ¡Échale el aplauso a la toquilla! Le aguantó, le aguantó y le aguantó el meteorito. Usted no pregunte quién es el muerto, nomás siga la carroza. Saludos, rumberito. Eso, viejo. Venga, mi aguilillo, venga, viejo. De Villaguerrero, cerrando con broche de oro este jaripeo. Sí, señor, ahí relajando la cintura, la guita, relajando la cintura, los reparos, ahorita ya, ahí ya se llevó la monta, mis amigos, con el quehacer de las piernas. Venga, los corazones, nuestro portugués. Venga, cabezales, venga, cabezales. Le alcanzó a pegar al aguilillo, le alcanzó a dar su no me olvides, le alcanzó a darle la nariz, anda sangrando. Ahí viene ya el cruce de tierra, viene ya la bajada, y échale el aplauso al aguilillo.